Mi limito a un benvenuto a Juan Navarro Baldeweg in particolare e a tutti voi ovviamente per questa serata un po' si sente male? Per questa serata un po' eccezionale in cui abbiamo un architetto ospite qui da noi alla Casa dell'Architettura eccezionalmente bravo che verrà introdotto da una serie di personaggi che parleranno subito dopo di me. Io non voglio rubare tempo alla strutturazione della serata, mi limito al benvenuto, poi chiederò un attimo la parola a metà più o meno per una piccola sorpresa che abbiamo per il professor Baldeweg. Allora, buonasera a tutti. E dunque io vi annuncio qual è il programma di questo pomeriggio. Noi abbiamo naturalmente da svolgere alcune funzioni preliminari al discorso di Baldeweg che riguardano i saluti istituzionali che vengono posti da alcune istituzioni che sono quelle che in qualche modo hanno concorso concorso a questo invito. Poi dopodiché ci sarà un video che abbiamo fatto apposta come dipartimento per il progetto della Biblioteca Herziana, che sarà oggi pubblicato online in questo portale Archidiap, di cui poi qualcuno parlerà, e una brevissima presentazione che verrà fatta da me, da Efisio Pizzalis e da Federica Morgia, veramente di 5 minuti ciascuno, perché non vogliamo togliere tempo, naturalmente all'intervento dell'architetto Baldeweg, che è il protagonista ovviamente di questo incontro, e poi alla fine di questo, della sua lezione daremo spazio ai giovani della redazione per poter fare qualche domanda, se ci sono anche domande da parte del pubblico. Questo diciamo è il programma. Per la prima parte di questo programma io darei subito la parola al direttore del Dipartimento di Architettura e Progetto, Piero Silvio Rossi. Forse intervengo in piedi così posso conquistare. Il mio saluto da una parte è un ringraziamento a Juan Navarro Baldeweg per essere qui con noi e per presentarci la sua lecture. Noi siamo davvero molto contenti, direi onorati, che abbia accettato il nostro invito e quindi lo ringrazio personalmente, testimone di un lungo rapporto, peraltro, che il nostro Dipartimento ha con l'esperienza complessiva dell'architettura della penisola iberica e della grande attenzione con la quale noi guardiamo quel tipo di esperienza. Voglio soltanto sottolineare una cosa, che la manifestazione di oggi è organizzata da una struttura del Dipartimento che si chiama Archidiap, dove Diap è l'acronimo del Dipartimento e Archi è ovviamente una radice di architettura, che è un portale che fa capo al Dipartimento e che raccoglie in una ormai nutrita serie di materiali schede su edifici di architettura, non soltanto contemporanea, naturalmente non soltanto italiana, video, documenti audio, interviste, documenti testuali. E la cosa più importante, che credo faccia piacere anche a Juan Navarro Baldeweg, è che la gran parte di questi materiali, soprattutto le schede, sono redatte dagli studenti. Sono filtrate attraverso un comitato di redazione che fa capo a Donatella Scatena, uno dei docenti del nostro Dipartimento, e che vede quello che io chiamo un manipolo di eroi, seguire continuamente i materiali che vengono prodotti, correggerli, metterli in rete e di conseguenza dare loro una validità di carattere scientifico. Ecco, piano piano Archidiap si sta trasformando in un portale che ha molte iniziative, è ormai diventato una sorta di brand, se mi permettete l'incursione.
E l'organizzazione di questa conferenza, così come la produzione del video insieme al laboratorio multimediale del Dipartimento, è da una parte una testimonianza e un riconoscimento alla qualità del lavoro di Juan Navarro Baldeweg, ma dall'altra è uno dei prodotti che il portale stesso sta mettendo a disposizione degli studenti e di tutti gli studiosi in rete, passo dopo passo. È poco più di un anno che il Dipartimento ha attivato questo ruolo, questa figura di Archidiep, e proprio in questa sede, nella Casa dell'Architettura, poco più di un anno fa, noi premiamo il vincitore, che era una studentessa del Politecnico di Torino, se ricordo bene, che vinse il concorso bandito tra gli studenti delle facoltà di architettura per il progetto grafico del sito di Archidiep. E quindi da quel premio che qui consegniamo ormai un po' di tempo fa è nato il portale. La conferenza quindi di oggi è un materiale che entrerà a far parte di questo patrimonio. E allora lasciatemi ricordare in questa occasione una circostanza abbastanza particolare: l'oggetto del video, cioè la Biblioteca Erziana, la ristrutturazione della Biblioteca Erziana, ha ricevuto contemporaneamente nelle ultime settimane il premio nazionale dell'INARC e dell'ANCE per il progetto di un architetto straniero realizzato in Italia, e io sono stato in quella commissione, quindi so che la consegna dei premi avverrà il 28, quindi alla fine di questo mese, così come lo stesso edificio della Biblioteca Erziana ha ottenuto il premio regionale dell'INARC nell'ambito di una collaborazione tra l'INARC e l'ACER, i costruttori romani. Questa è una circostanza, come dire, più unica che rara, ma nel ricordare la discussione molto rapida che nella sede della commissione, della giuria che ha attribuito il premio nazionale, si è svolta, condividendo tutti i partecipanti alla giuria stessa l'assegnazione del premio a Juan Navarro Baldeweg, che da questa straordinaria, letteralmente fuori dall'ordinario, costruzione che è stata realizzata nel cuore stesso della città di Roma. Ecco, io credo di concludere il mio saluto a voi tutti, ma soprattutto a Juan Navarro Baldeweg, porgendogli davvero i complimenti per un'opera di grande importanza per la nostra città. Grazie. Alfonso Giancotti. Allora, buonasera a tutti. Io la prima cosa che devo fare è scusarmi per questo look, ma non è determinato da una sindrome improvvisa da rockstar, ma una congiuntivite fortissima, e quindi vi risparmio i miei occhi, che sono uno spettacolo indecoroso. E diciamo, la Casa dell'Architettura ovviamente è stata felicissima di accogliere questo evento, che poi alla fine rappresenta il frutto di una serie di sinergie che sono state avviate sin dalla costruzione di Archidiep, che l'Ordine anche ha sostenuto sin dal principio per la sua attivazione, e che in qualche modo, insomma, mi sento naturalmente di ringraziare Archidiep, perché poi per aver scelto di venire qui, come dire, abbiamo messo a punto una sinergia molto, molto, molto solida. E la presenza di Navarro Baldeweg qui per la Casa dell'Architettura è importante per una ragione, sostanzialmente, che la sua opera d'architettura, al di là della straordinarietà di cui ci ha già parlato Piero Stilio Rossi, rappresenta un'occasione straordinaria, più unica che rara, nel momento in cui la contemporaneità si confronta a Roma nel centro storico. E questo è un tema sul quale noi lavoriamo da moltissimo tempo, nella piena consapevolezza, come a suo tempo scrisse Tafuri, sul fatto che il rapporto tra l'architettura contemporanea e il centro storico di Roma è un conto chiuso dal famoso concorso della Camera dei Deputati del 68.
nel quale non assegnando il premio come progetto vincitore, ma dando a questi progetti che sono entrati tutti nella nostra memoria, nel nostro immaginario, penso agli esili sottili sostegni di Samonà, penso ai frattali di Sacripanti, penso alle masse di Dardi, tutti questi progetti sono entrati nella nostra memoria e hanno segnato la fine di ogni possibilità di costruire un percorso di ricerca dell'architettura contemporanea nel centro storico di Roma. E gli episodi che hanno fatto seguito in qualche modo hanno avuto tutti quanti, come dire, un percorso e un iter particolarmente travagliato, sia dal punto di vista del processo che hanno seguito, sia dal punto di vista degli esiti finali. Quindi questa per noi rappresenta un'occasione straordinaria e soprattutto per riattivare in qualche modo un dibattito che sia prima di tutto un dibattito culturale su quello che deve e può significare l'architettura contemporanea oggi nel centro storico di Roma, che ci permetterebbe di affrontare in maniera diversa tutta una serie di criticità che tutti quanti noi leggiamo quotidianamente sui giornali. Quindi non posso che ringraziare tutti gli ospiti, naturalmente in primis l'architetto Baldweg, e poi non posso che ringraziare gli organizzatori di questo evento che hanno dimostrato ancora una volta una efficacia straordinaria, anche e soprattutto dal punto di vista organizzativo. Su quella scientifica dubbi non avevamo, ma anche la macchina organizzatrice è stata inappuntabile. E quindi niente, buon ascolto a tutti quanti, grazie. E allora adesso passerei la parola a... Io però devo un piccolo ringraziamento, sì, a proposito della macchina organizzativa Expo che ha sostenuto economicamente e di conseguenza ha reso possibile che questa macchina operativa si mettesse in moto. La macchina di Archidiap è una grande macchina di organizzazione. Expo dell'Aquilanti S.P.A. è un amico di Archidiap che ha promesso anche di seguirci nel futuro. Quindi diciamo, allora darei la parola a Marielle von Benstroff delle relazioni estere delle relazioni con l'esterno della Biblioteca Aziana. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera e grazie a chi ha dato e chi sta dando il proprio contributo a questa occasione, l'incontro, e naturalmente un saluto particolare al maestro Baldweg. Porto in nome della direttrice esecutiva della Biblioteca Arziana, Sibille Bacefera, il saluto e ringraziamento per l'invito e per la realizzazione anche di questo video. È stato un piacere poter collaborare e partecipare a questo progetto innovativo concepito da Archidia, prendendo come primo esempio architettonico la Biblioteca Arziana. La prima osservazione che vorrei fare è che l'avventura e la costruzione di una nuova importante architettura proprio nel cuore di Roma, come già stato detto, è un'impresa e un progetto della forte impronta europea. Gli attori principali di questa impresa sono stati tre. Il primo, è chiaro da cui provengo io, diciamo la Biblioteca Arziana, istituto Max Planck per la storia dell'arte. È un istituto di ricerca che fa parte della società tedesca Max Planck, è un ente per la promozione delle scienze scientifiche e umanistiche che finanzia più di 80 istituti di ricerca in Germania e anche nel mondo. La Max Planck ha commissionato il progetto dopo che l'impossibilità di adeguare le strutture edilizie esistenti alle norme di sicurezza e antincendio aveva portato al rischio concreto di chiudere la biblioteca per gli utenti, e questo nella metà degli anni 90. Quindi la società Max Planck ha deciso invece di impegnarsi nella realizzazione di un nuovo edificio che è stato finanziato con gli investimenti pubblici tedeschi e con il contributo di privati sempre tedeschi. Il secondo attore è il maestro del progetto e vincitore del concorso Bandito nel 95, l'architetto spagnolo Juan Navarro Baldweg, qui siamo allora in Spagna, che oggi ascolteremo con enorme piacere e che giustamente sta ricevendo per questo suo straordinario intervento molti riconoscimenti. Il terzo protagonista, last but not least, è qui in Italia. Mi riferisco al gruppo di specialisti italiani coordinato dall'architetto Enrico Dagai, oggi anche tra noi, con il suo studio, e agli ingegneri della società Tecnoin che hanno lavorato in stretta collaborazione con il Comune di Roma e con la Soprintendenza Archeologica di Roma.
Il loro contributo ha infatti permesso di realizzare l'edificio senza intervenire sul disegno iniziale, preservando nel modo migliore l'immenso tesoro rappresentato da Palazzo Zuccari e dal patrimonio artistico e archeologico che esso custodisce. Quindi Germania, Spagna, Italia. È stato insomma un insieme di forze e soggetti diversi, con lo spirito dell'Europa migliore, che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, grazie alla loro forte capacità di collaborazione. E ciascuno ha portato un contributo essenziale per poter realizzare questo edificio eccezionale, è stato già detto, in un luogo unico al mondo, al centro di Roma. Vorrei aggiungere qui, infine, una piccola nota personale. Sono entrata per la prima volta nella vecchia, ancora vecchia, Biblioteca Arziana 16 anni fa. Per me, ma penso di poter parlare a nome di tantissimi studiosi di tutto il mondo che hanno usufruito del patrimonio di libri e fotografie della Biblioteca Arziana, è stata una vera emozione vedere realizzato il progetto dell'architetto Baldewig. E non solo per la bellezza dei nuovi spazi, che poi vedrete nel video, ma anche e soprattutto per la consapevolezza che questo progetto ha a che fare intimamente con la materia delle nostre ricerche. C'è infatti nell'opera di Baldewig una straordinaria sensibilità per gli effetti di luce, per l'armonia delle forme e per l'equilibrio tra gli elementi materiali. Una sensibilità che certamente, ma ce lo spiegherà tra poco lo stesso maestro, deriva da una profonda riflessione sull'estetica, sulla funzione e sulla stessa essenza del luogo. E credo che davvero non potesse esserci modo migliore per dare un nuovo impulso vitale a un bene storico come Palazzo Zuccari da una parte, ma in un certo senso anche al nostro lavoro, all'attività di noi storici dell'arte e dell'architettura, che finalmente possiamo, come ormai avviene da più di 100 anni, riunirci in Arziana per studiare in un contesto internazionale e illuminante nel vero senso della parola. Grazie. Allora, grazie mille. Io direi adesso vediamo il video e poi vi prometto che ci sarà un'altra brevissima, ma brevissima, prima di arrivare alla relazione del maestro Baldewig, una brevissima introduzione che è divisa in tre parti. Noi ci siamo tenuti sui 5-6 minuti a testa, cioè il sottoscritto Efisio Pizzalis e Federica Morgia, su tre aspetti, diciamo, che in qualche modo evidenziano il carattere della ricerca progettuale e creativa di Baldewig, e poi gli daremo la parola. Però intanto adesso vediamo il video di Archidiap. Inserita in un lotto trapezoidale nei pressi di Trinità dei Monti, incastonata tra Palazzo Zuccari e l'ottocentesco Palazzo Stroganov, la nuova biblioteca erziana è opera dell'architetto spagnolo Juan Navarro Baldewig, vincitore di un concorso internazionale a inviti indetto nel 1995. La fondazione della biblioteca erziana, istituto Max Planck per la storia dell'arte, è nata grazie alla donazione di Harriet Hertz, nota collezionista d'arte tedesca attiva a cavallo tra il XIX e il XX secolo e sin dall'inizio ha avuto la sua sede nel Palazzo Zuccari. La Biblioteca Erziana è una delle istituzioni di ricerca più rinomate per la storia dell'arte italiana, in particolare romana e dell'Italia centro-meridionale, fornita di una delle più complete fototeche esistenti. Baldewig mantiene i caratteri formali dei fronti originari, ripristinando l'ingresso scenografico su Via Gregoriana, dominato dal Mascherone, portale antropomorfo che un tempo consentiva l'accesso al giardino di Palazzo Zuccari e oggi icona della nuova biblioteca. L'edificio si sviluppa complessivamente su 8 livelli, di cui 2 interrati, per una superficie di oltre 2000 metri quadrati. I resti della villa del condottiero e mecenate romano Lucio Licinio Lucullo, rinvenuti nel corso degli scavi, hanno determinato la realizzazione di una colossale platea di bordo, un piano trave alto 3 metri, sorretto da 178 micropali profondi fino a 50 metri, confitti lungo i muri esterni delle facciate.
Queste fondazioni, liberando l'area archeologica, ordiscono una costruzione staticamente ardita, che può essere considerata un modello di riferimento per interventi futuri in contesti analoghi. Su questa struttura poggia lo spazio della nuova biblioteca, avvolta intorno a un pozzo trapezoidale che perfora tutto l'edificio, allargandosi in sommità. Le pareti inclinate del pozzo sono in vetro strutturale, su tre lati. La quarta parete, come un muro di contenimento ciclopico, bianco e opaco, riflette la luce zenitale e cela alle sue spalle l'archivio. I livelli che circondano lo spazio cavo sono organizzati secondo una teoria di terrazze a gradoni, formalmente ispirata al giardino della villa di Lucullo. I vari piani sono distribuiti in modo tale che gli scaffali occupino l'ala dell'edificio che affaccia sulla rumorosa via Sistina. Mentre le sale di lettura sono rivolte verso la più luminosa via Gregoriana, aprendosi sul panorama romano. Con un progetto elegante e discreto, Baldeweg ha proposto un modo possibile di intervento all'interno della città storica di Roma. La sua macchina barocca è finalmente depurata da devianti tentazioni storicistiche e riscrive con un linguaggio contemporaneo il rapporto tra le masse murarie e la luce, nella traiettoria della migliore tradizione dell'architettura romana. Thank you.
naturalmente volevo ringraziare il laboratorio Lama perché, del DIAP, sì, che ha naturalmente contribuito alla, in maniera molto importante alla realizzazione di questo video. È un laboratorio che abbiamo all'interno del Dipartimento, una struttura di servizio all'interno del Dipartimento, il laboratorio multimediale di architettura. Prego. Sì, approfittiamo della presenza di Juan Navarro Baldeweg, per la quale ovviamente io ringrazio molto tutti gli organizzatori, Archidiap in particolare, perché mi sembra che dentro Archidiap ci siano tutti, perché quando si è riunita la giuria di Roma Architettura 5, che vi ricordo è il premio romano, laziale se volete, che poi ha un suo corrispettivo nazionale, il premio Roma Architettura 5 viene conferito biennalmente da Inarc Lazio, da ACER, che è l'Associazione dei Costruttori Edili Romani, da ANCE Lazio URCEL, Fondazione Almagià e naturalmente dall'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di Roma e Provincia. Quando abbiamo consegnato i premi di quest'anno abbiamo conservato il premio per Navarro Baldeweg, sapendo che l'architetto Baldeweg sarebbe venuto a Roma di qui a non molto. Ora, ecco, Piero Stilo Rossi prima di me ha citato, ha detto con ovviamente con soddisfazione, ha annunciato in anteprima, tutto sommato, che Baldeweg con la Biblioteca Erziana ha ricevuto anche il premio nazionale. Questa non è la prima volta che succede, è capitato che i premiati di Roma ricevessero poi un successivo riconoscimento a livello nazionale. Naturalmente questo fa molto piacere alla giuria di Roma, perché vuol dire che la qualità delle opere proposte a Roma e la qualità delle scelte fatte dalla giuria riceve poi un'ulteriore conferma a livello nazionale. Quindi questo è un motivo, come dire, di grande orgoglio per noi. Ma in questo caso io direi che c'è anche qualche motivazione in più. Perché abbiamo visto, insomma, l'edificio nel filmato, si tratta effettivamente di un intervento eccezionale, di un caso molto particolare di quello che un tempo si chiamava costruire nel costruito, insomma una cosa, uno slogan che si usava una trentina, forse anche quarantina di anni fa, dove vediamo un dialogo serrato, molto bello, fra storia e contemporaneità. Si tratta anche, purtroppo, lo sapete, perché è un edificio che ha impiegato un tempo lunghissimo per essere realizzato, quindi di un tipico caso italiano di ritardi che si sono accumulati per i motivi più diversi, ma questa, come dire, è la storia del nostro paese. In questo caso, devo dire, valeva la pena di aspettare tanto, perché il risultato dimostra effettivamente come si possa avere una concezione, come dire, dell'intervento sulla storia, degli interventi di restauro, degli interventi di costruire nel costruito, che è una concezione pienamente progettuale, quindi direi consustanziale con l'architettura stessa, quella con la maiuscola, che a mio giudizio, a giudizio di moltissimi per fortuna, non vede mai frontiere tra passato e futuro, quindi una concezione completamente integrale dell'architettura. E quindi con grande piacere, e naturalmente anche a nome di Inarc Lazio, di ACER, di ANCE Lazio URCEL e della Fondazione Almagià, che io nel mio ruolo di Presidente dell'Ordine di Roma offro consegno a Juan Navarro Baldeweg il premio Roma Architettura 5. Grazie a Livio Sacchi. Mi dicono che questo evento verrà seguito anche, è seguito in questo momento in diretta streaming sul canale YouTube, quindi diciamo c'è anche un pubblico esterno a questo che sta partecipando con noi a questa manifestazione. Allora, diciamo, adesso il nostro compito è quello di introdurre in qualche modo la tua conferenza, cercheremo di farlo in modo brevissimo e spero anche un po' puntuale. Naturalmente è chiaro che diciamo, ciascuno di noi, noi ci siamo fatti una piccola regia, ha cercato di ricavare degli aspetti
ovviamente personalissimi e per quanto possibile brevissimi, quindi io cercherò per primo di dare il buon esempio e taglierò breve. Allora, potremmo parlare di esordio sorprendente di Baldeweg quando apparve sulle riviste specializzate la sua piccola casa della pioggia nell'82. Me lo ricordo bene perché era l'anno in cui mi laureavo a Venezia. La casa era costruita nei pressi di Santander per il fratello e su un impianto aperto a U con un prospetto che Francesco Dalcò definì nel suo libro un prospetto zoppo e un volume che si presentava in un atteggiamento di umiltà, ma al tempo stesso raffinatissimo subito. E la critica di allora disse subito minimalismo, ovviamente. Certo, quella casa non era portatrice, come dire, di un significato basato sulla sua forma, ma su un'eccentricità inclusiva che teneva insieme abitatore e luogo. Abitatore, mi piace la parola abitatore, e nel dispositivo artistico. Dunque, la ricerca di Baldeweg fin dai suoi come dire, esordi pone l'architettura e il fruitore in un atteggiamento che qualche critico ha definito di umiltà elementare, qualcosa che indica la necessità di incorporare nell'oggetto costruito risonanze immateriali che solo un alto e sensibile magistero artistico può assicurare. Indica che non si può scindere l'oggetto dal soggetto, il percettivo dal cognitivo e il reale dall'immaginario. L'oggetto architettonico non è mai oggetto di mera seduzione visiva. È qualcosa che ci aiuta ad integrare corpi e idee, strutture fisiche e strutture mentali, per condurci a nuovi territori di visione e direi anche di pensiero. Poi noi sappiamo che il minimalismo divenne negli anni, sul finire degli anni Ottanta, almeno io l'ho vissuto anche un po' così, assunse un senso comune quasi di, come dire, unismo che significava un po' glamour, un linguaggio snob, algido, distaccato. Niente di più lontano dall'idea di Baldeweg, secondo me, di architettura. E mi piace la sua definizione di architettura come cassa di risonanza, qualcosa che sta oltre, trascende la sua oggettualità, come la luce, per esempio, che allo stesso tempo la definisce e la costringe ad adeguare la sua astrattezza al mondo, alle sue irresistibili, per Baldeweg sono irresistibili anche per noi, fenomenologie. Ha scritto una cosa, Merleau-Ponty, che vorrei citare qui perché mi sembra molto appropriata sul lavoro di Baldeweg. L'ha scritta nel 1945 e poi in Italia fu tradotto nel 1965 il libro che si chiamava Fenomenologia della percezione, in cui dice: ogni cosa non può mai essere separata da qualcuno che la percepisca, non può mai essere effettivamente in sé, perché le sue articolazioni sono quelle stesse della nostra esistenza e perché essa si pone al termine di uno sguardo o al termine di un'esplorazione sensoriale che la investe di umanità. Ecco, quella piccola casa, opera prima, incorporava la pioggia che era destinata a subire attraverso un atto anche trasfigurativo dei suoi materiali, delle sue fisionomie plastiche, tutte modeste, non da contemplare, ma da vivere, da abitare. Ecco un oggetto che può risuonare quando è vissuto dalla natura e dall'uomo, proprio come uno strumento musicale, dice sempre Baldeweg nei suoi scritti, e di nuovo torna il concetto di cassa di risonanza. Un'altra frase che mi sembra molto appropriata per Baldeweg è la scritta Zumthor, che dice:
Un recipiente, parla di una casa, dice di un recipiente sensibile per il ritmo dei passi sul pavimento, per la concentrazione del lavoro, per il silenzio del sonno. Perché gli oggetti che più interessano Baldeweg sono quelli che hanno la capacità di provocare effetti o di citarli. Le forme e il linguaggio sono sullo sfondo di questa considerazione e potrebbero persino essere trattati con un certo disinteresse. Quello che più conta è ciò che si vuole che si veda. Io finisco molto brevemente con un passaggio che mi sembra interessante, cioè un messaggio che Juan Navarro Baldeweg secondo me traccia in tutta la sua scrittura creativa, anche nel suo essere artista, cioè pensare ciò che si costruisce in una continuità che va dalle dimensioni di riferimento naturali, la luce, la gravità, ai loro effetti sull'esperienza sensibile, fino alla temporalità dei processi della loro percezione. Baldeweg cerca la soluzione di un mistero sapendo che è difficile da scoprire. E il messaggio che forse si può trarre è questo: economia dei mezzi espressivi, ma generosa profusione e a disattendere le aspettative più ovvie. Grazie. Buonasera a tutti. Penso che a me spetti il compito di individuare alcuni tratti distintivi del personale procedimento compositivo di Baldeweg, che anche io, non per ricopiare Orazio Carpenzano, ma ho incontrato de visu la prima metà degli anni Ottanta, in occasione della 17ª Triennale di Milano, il progetto domestico, quando io in qualità di collaboratore partecipavo con lo studio Purini Termes a una delle innumerevoli capanne primitive. In questo ricordo, oltre naturalmente a destare in me qualcosa di banale, cioè alcune riflessioni sulla brevità della vita, cioè che il tempo passato da allora a oggi è lo stesso che passò dalla mia nascita ad allora, ma questo attiene naturalmente un mio problema esistenziale. Questo ricordo, dicevo, mi porta però alla luce proprio quel progetto che io vidi lì de visu alla Triennale durante l'allestimento, che era questa architettura idraulica, questa idraulica domestica, che era costituita da un piccolo acquedotto, era un interno, poteva essere una sorta di idea di bagno, di antibagno, un acquedotto la cui sommità un rivolo d'acqua attraverso degli alambicchi e un elemento a imbuto veniva, convogliata all'interno di due piccole cisterne percepite come delle polle sorgive. Questo ricordo fu per me in qualche modo spiazzante e anche rivelatore. Naturalmente ora si trattava, di un'architettura che trasformava un elemento domestico in qualcosa di poetico, in una sorta di paesaggio poetico che mi aveva molto colpito, perché per me, naturalmente non per disconoscere l'origine della mia formazione, tutt'altro, però per me che provenivo dai corsi della nostra facoltà e dagli studi cui ero abituato a interminabili quadrettati e incroci secondo tutte le fogge e direzioni, questa idea di un progetto che era costituito poeticamente dall'accostamento di elementi eterogenei ma unitari, era per me una rivelazione. E soprattutto era interessante quello che c'era al fondo di questo progetto, rivelatore dell'attitudine di Baldeweg, che sono essenzialmente due. Uno, un'idea di giocare col doppio e di trasformare una sorta di interno in un esterno e viceversa, oppure di agire forzosamente, pur se dialogando, con un elemento artificiale all'interno delle coordinate naturali. Quindi questo rapporto artificio-natura contribuisce, per Baldeweg, a determinare due
grossi elementi, diciamo, su cui si fonda il suo procedimento personale compositivo. Uno che potremmo definire, come alcuni, soprattutto gli esempi, primi esempi più noti, penso al restauro dei mulini di Murcia, oppure alla sistemazione della Porta Toledo a Madrid, o anche all'Auditorium di Salamanca, potremmo individuare come quella composizione che si dice per addendi, per sommatoria, per articolazione di elementi conclusi e compiuti che in qualche modo richiamano, diciamo, il principio pavillonnaire messo in luce da Emil Kaufmann per la progettazione, per gli architetti illuministi del Settecento. Solo che alla figura icastica, di questi architetti, qua Navarro Baldeweg va in qualche modo sostituendo, aggiungendo quello che l'idea di una imperfezione, leva a soggetto l'imperfezione attraverso una figura che è screziata, sfrangiata, il cui perimetro non è ben definito perché deve dialogare proprio con quelli che sono gli elementi che provengono dal mondo naturale. Allora tutte queste architetture, come quelle che vi ho citato prima, si configurano proprio come dei grandi podi basamentali che allo stesso tempo uniscono gli elementi che la abitano, ma li isolano configurandosi come una gigantesca natura morta architettonica, dei veri ready-made, di vaga ascendenza dadaista, che derivano dalla sua formazione ovviamente artistico-pittorica. Questo è il primo tratto, quindi un'architettura pavillonaire a cui si associa l'altro, che in qualche modo è in opposizione, ma che sempre muove da questo confronto con il sistema naturale di cui lui prende a prestito alcuni riferimenti, però poi metamorfizzandoli all'interno del suo progetto, come avviene per esempio nella sistemazione della copia delle grotte di Altamira, costituito da un sistema di travi shed ravvicinato e incastonato all'interno di due abrasioni perimetrali che sono proprio concepite secondo l'azione del togliere, del cavar parti, quasi uno scavo, un'azione in negativo, che fanno rivedere proprio questa idea di artificializzazione, cioè di orografia artificializzata, attraverso il quale Baldeweg si mette in relazione proprio con gli elementi naturali, richiamati però attraverso una deformazione infinitesima, cioè continua, della figura basica iniziale, attraverso la rotazione di alcuni assi molto sottili, che appunto contrastano la finitezza e la completezza della figura icastica iniziale. Da questi due discendono poi altri elementi che sono già stati citati, come la luce dall'alto, le grandi masse, oppure il sistema travato, cioè la struttura che nasce, che dà forma all'edificio, quindi che non è concepita a posteriori, e tutta una rete di riferimenti che non potrebbe penetrarsi a pieno se non conoscendo il supporto teorico a cui Navarro Baldeweg fa sempre riferimento, che è il contributo di Gheorghi Kepes, che è un professore dell'MIT, presso il quale Navarro è stato anche invitato, mi pare, nei primi anni 70, che è autore nel 44 di un linguaggio della visione attraverso il quale, di cui Navarro prende proprio questa idea di complessione su una pagina bidimensionale di tutti quegli elementi che costituiscono, la logica di formazione del progetto, configurando quello che noi chiamiamo prospetto come una sezione vera e propria. E questo avviene, in tutti i suoi progetti, pensiamo anche al Teatro Canal a Madrid, dove c'è questo sistema strutturale che viene tolto dal muro perimetrale. Naturalmente non ho molto tempo, ma la cosa importante è che in tutto, e concludo, così passo a lui la parola, ce lo spiegherà molto meglio lui, prima Federica, scusami, che contro quell'esercizio, contro il tema dominante di quello che è la tabula rasa, che contiene in sé un vizio, una tara di origine, che è quello che conduce alla perenne riperpetuarsi dell'origine, Baldeweg reintroduce quello che è l'azione dello scriba sulla tavoletta di cera, cioè la rasura tabule, cioè che si cancella la cera per incidere nuove tracce. E il suo progetto è chiaramente una scrittura su una scrittura precedente con cui intrattiene velate corrispondenze attraverso un sistema aggiunto, in addizione, che si rivela come una
copia trasfigurata, una sorta di rovina, di architettura di spolio, per cui sembra quasi che, diciamo, la copia diventa ora l'originale, diciamo, e quell'originale una parte di quella in una lingua diversa e amica. Allora, diciamo che per tutti questi motivi possiamo definire che Baldeweg sarà forse per via, diciamo, dell'eco della sua, dell'eco germanica che proviene dal suo cognome, uno di quegli architetti spagnoli, diciamo, che non indulge in mere derive spagnolesche, diciamo, che è questa, con quella attitudine negativa che possiamo dare noi italiani a questo termine, cioè che sta per eccessivo, ridondante, sovraccarico, esornativo, ma che si dedica invece, che si fa interprete, diciamo, di un elemento volumetrico che certo non si lascia racchiudere nelle abituali e abusate derive stereometriche, ma che si offre come progetto aperto, in fieri, costantemente offerto al dialogo con quanto gli sta attorno. Ed è quindi una figura, diciamo, che piuttosto, diciamo, che agire secondo figure predeterminate, secondo una regola predeterminata e data, si lascia guidare dal libero supporto della calibrazione, esattamente come fanno i grandi musicisti o i grandi interpreti quando suonano quasi in stato di trance. Ecco, i suoi progetti, benché frutto di un lento e rigorosissimo lavoro, le sue piante così articolate sembrano quasi concepite in una sorta di stato di trance. Ed è per questo, diciamo, che tutti noi ci auguriamo, rubo una battuta a un mio caro amico Moschini, e speriamo che Dio ce lo conservi ancora a lungo. Grazie. Grazie. Sì, adesso Federica Morgia, che aveva un incarico anche lei preciso, ci intratterrà altri 5 minuti prima di dare la parola a te, che poi cominci la tua lezione. Federica. No, parlano in italiano. Grazie a tutti. Una brevissima introduzione alla lezione magistrale di Juan Navarro Baldeweg, soltanto per tracciare un profilo molto, molto sintetico. La sua personalità è nota ai più e soprattutto credo ai presenti, ma vorrei ricordare alcune tappe salienti della sua formazione, soprattutto questo continuo travaso di esperienze tra l'arte e l'architettura. Juan Navarro Baldeweg si laurea alla Escuela Tecnica Superior di Architettura di Madrid nel 65 e nel 69 vi consegue un dottorato di ricerca. Ma tra il 71 e il 75 è ricercatore presso l'istituto MIT negli Stati Uniti. Tornando in Spagna, dal 1977 è ordinario di progettazione architettonica presso l'ETSAM, ma continua ad essere questo rapporto molto forte con gli Stati Uniti, e nel 1990 è professore a Yale, nel 92 a Princeton e nel 97 ad Harvard. Contemporaneamente la sua carriera è, diciamo, punteggiata da premi, riconoscimenti anche nel campo dell'arte, e nel 1990 riceve il Premio Nazionale di Arti Plastiche, nel 98 la Medaglia d'Oro Tessenov, nel 2000 eletto accademico della Real Academia de Bellas Artes de San Fernando e nel 2007 Medaglia d'Oro dell'Accademia di Belle Arti, mentre nel 2008 è Medaglia d'Oro dell'Architettura, con un premio conferitogli dal Consiglio Superiore degli Ordini degli Architetti di Spagna. Ma, diciamo, se io ho messo assieme un po' di aforismi dalle tue opere, Juan, e questo l'ho tratto da un piccolo discorso che è proprio il discorso di ringraziamento del 2008 che tu hai scritto in occasione del conferimento della Medaglia d'Oro. E dici questo, mi sembrava molto interessante. Fin da giovane ho sviluppato una profonda inclinazione verso il produrre, il fare, attraverso qualunque mezzo espressivo, e mi sono circondato di amici, compagni di percorso formativo, che non sono stati solo architetti, ma anche artisti, pittori, scultori, scrittori e poeti. Questa inclinazione mi ha sempre accompagnato e mi ha integrato in campi diversi con mansioni differenti. Ho fondato movimenti artistici, gruppi, ho partecipato a esposizioni collettive, personali.
Per questo mi considero l'abitante di una stanza immaginaria, di uno spazio mentale, di coesistenza tra soggetti plurimi, che possiamo immaginare come il luogo di una creazione collettiva. Credo che l'architettura sia in gran parte un'incarnazione fisica che incorpora molti aspetti e segni di questo inclusivo spazio collettivo. Durante questi anni mi sono dedicato alla creazione di opere architettoniche, sia di oggetti che di dipinti, e in entrambe le attività si possono riconoscere dei motivi ricorrenti. Attraverso di loro ho alcune dimensioni essenziali che costituiscono gli elementi del contesto fisico che ci circonda o fattori inerenti alla nostra natura organica. Queste dimensioni o fattori essenziali, come mi piace definirli, sono la luce, la gravità, l'orizzonte e la mano. Seguendo questa categorizzazione personale, ho realizzato delle opere volte a rendere esplicito e percettibile questo sistema di variabili. In ogni contesto la luce e la gravità impongono al soggetto percettore sensazioni che vengono accettate in modo inevitabile e passivo, mentre l'orizzonte e la mano implicano un soggetto di azione. L'esplorazione visiva e il fare suppongono un corpo organico che risponde con curiosità, che si muove, che affronta l'intorno. Tra gli infiniti e possibili effetti del mondo esterno, non tutti giungono ad essere fisicamente percepiti. Alcuni di loro lo sono solo se vengono amplificati, enfatizzati o trasfigurati. L'architettura può essere concepita come un'interposizione di questa continuità tra le due sfere, esterna e interna, in quanto continua costituisce una cassa capace di amplificare o filtrare i fili che compongono questa trama, contigua e avvolgente. Mi ha sempre sedotto l'idea di immaginare la stanza, il luogo costruito, come una cassa di risonanza che trasforma segnali esterni ad essa per tradurli e adattarli alle condizioni di una recezione sensibile. In altre parole, questa abitazione immaginaria che qua Navarro Baldeweg definisce come uno spazio collettivo rappresenta, secondo me, il travaso continuo dei temi che dalla produzione artistica fluiscono nella produzione architettonica e spingono qua Navarro Baldeweg ad indagare quella linea di confine impercettibile ma chiarissima che separa l'arte dall'architettura. Ma la peculiarità, a mio avviso, del suo lavoro è che tale limite, anche quando portato all'estremo, venga esplorato sempre con lo sguardo dell'architetto. Come afferma Paulo Mendes da Rocha, si può immaginare, e in questo Juan Navarro è un maestro, solo ciò che può essere costruito. Grazie. Signori, Juan Navarro Baldeweg. Bueno, pues... Muchísimas gracias. Siento mucho placer de estar nuevamente en esta casa. He estado hace muchos años y ahora me encuentro con estas personas maravillosas que me han precedido hablando, como Livio Sacchi, Orazio Carpanzano, Pierio Stilio Rossi, Alfonso Giancotti, Efisio Pisalis, Federica Morgia. Muchísimas gracias por las palabras tan afectuosas. Y yo voy a hablar de cosas que, en cierto modo, ya se han comentado en las palabras de los críticos, de los arquitectos que me han precedido, y centrando mi intervención en tres proyectos, tratando de explicar algunas claves que se han avanzado sobre el concepto de caja de resonancia, el proyecto abierto a contextos muy diferentes e incluso muy distantes en ocasiones, pero que me parece que todos en esa acumulación de círculos concéntricos deben estar presentes en cualquier proyecto, por diminuto que sea. El primer proyecto del que voy a hablar, naturalmente, es la Biblioteca Herciana. Para mí es también muy agradable notar que la gente de la Biblioteca Herciana están aquí en la sala, como mi compañero Enrico Dagay, que tantísima
importancia tiene y tanto puede contarnos sobre ese edificio como yo, y extiendo, digamos, este premio, digamos, todas las palabras que se han dicho antes también a esa colaboración, que ha sido muy grata, efectivamente, durante muchos años, porque esto es desde el año 96, que comenzó estas visitas mensuales a la biblioteca, y el grupo de amigos extraordinarios que fueron aquellos con los que trabajamos, Enrico y yo, amigos del Instituto Max Planck. Es una de las experiencias que, como todas las obras de arquitectura, tienen sus momentos más complicados, más difíciles, pero fue siempre una relación educadísima y para mí absolutamente ejemplar. Y tengo mucho cariño a todas las personas del Instituto Max Planck. Marieke ha dicho también cosas preciosas acerca de esa relación. También agradezco a ella sus palabras, su presentación. Y bien, este es uno de los proyectos de los que quería hablar, la Biblioteca Herciana, pero también para mostrar estas estrategias de proyecto, este método de proyectar, presentaré brevemente el proyecto que hicimos en Amersfoort, que es un proyecto para el Ministerio de Cultura y que también es una obra reciente, que fue en paralelo, aunque en un espacio de tiempo más corto que la Biblioteca Herciana. Y recientemente hemos terminado un proyecto para el campus Novartis en Basilea. Y, como digo, en estos tres proyectos mostraré algo de esas estrategias que, en cierto modo, han sido avanzadas por el profesor Carpanciano, por el fisio Pizzalis, que conozco también desde hace muchos años. Y, bueno, como digo, es un honor y una satisfacción enorme estar entre ustedes, y comenzaré hablando de algo que el fisio ha, digamos, concentrado, destilado en un proyecto que se llama la hidráulica doméstica. Me recuerda el fisio ese momento en la Trienal de Milán, en el que se mostraba muy claramente algo del método, que es hidráulica doméstica y es un paisaje. Hidráulica doméstica es un paisaje. Esa es la clave de muchos aspectos de los que voy a tratar hoy. Podríamos hablar de una contextualidad expandida que llega desde el límite, el horizonte más alejado posible, el más abstracto quizá, como sería la constitución física de la naturaleza, lo que nos rodea, la materia, las energías, en abstracto todas, tenerlas presentes, hasta la física orgánica, hasta la que está lo más dentro de nosotros mismos, del cuerpo. De manera que en ese rango, en ese enorme espectro de horizontes, el proyecto se instala. Y se instala en un sentido de reciprocidad. La casa que estamos haciendo, digo casa como arquitectura en un sentido general, la casa está siempre dentro de otra casa. Y a la vez, esa casa contiene a aquella que acabo de decir que la contenía. De manera que es una especie de relación recíproca. Y en un escrito no de hace muchos años, lo expresaba, esa idea lo expresaba así. Cualquier casa está dentro de otra casa tácita, anterior, previa, que siempre es y perdura en el tiempo.
Esa arquitectura implícita y sobreentendida es una condición fundamental en cuyo ser emergen las formas y cualidades particulares de cualquier arquitectura, de cualquier obra de arquitectura. De manera que voy a comenzar con la proyección de una imagen que refleja esa una de las casas, una de las casas concéntricas que rodean el proyecto de la Biblioteca Arciana. Yo, como frecuentemente digo, muchos proyectos vienen a través de imágenes que han sido, que yo comprendo o entiendo o destaco en ellas esa capacidad para determinar los elementos de esa casa anterior, de esa casa previa, y que son muchas veces, como ocurre con la poesía, que ocurre que están explícitas en obras, por ejemplo, de la pintura. No solo de la pintura de maestros, como es el caso que están viendo en la pantalla, de Corot, sino pinturas incluso mías. Digamos, esa costumbre de trabajar a la par y siempre alternando la arquitectura con la pintura me ha hecho ser sensible a lo que otros artistas pueden decir acerca de un lugar. La Biblioteca Arciana yo creo que podría muy bien ser una casa dentro de esta casa que expresa maravillosamente Corot en esta veduta de la iglesia de Santa Trinità dei Monti. Seguramente Corot, en el año que lo pintó, era habitante de la Villa Médicis, quizá tenía una de las becas Roma, y bajó una mañana a pintar esta, a recoger en esta imagen, seguramente uno de los anillos más lejanos de esa serie de contextos que digo yo que son expandidos y que están, digamos, unos dentro de otros. Empezando por la luz maravillosamente expresada en el cuadro, que además parece que muestra el camino del sol a lo largo del día. Parece que de izquierda a derecha se comienza a adivinar la evolución, el devenir de la luz, del sol, sobre esas construcciones, no solamente construcciones cultas, sino también construcciones espontáneas. Y ahí hay una otra casa que se expresa también muy bien en el cuadro de Corot, que es esa diferencia que hace entre el primer plano de, diríamos, de naturaleza no manipulada por la mano del hombre, digamos, con esa espontaneidad de una parte alta de esa topografía que rodea o que se acerca a la escalinata de la Plaza de España, como algo todavía indefinido, tan abstracto y tan lejano como podía ser la luz del sol que a la vez representa. Y oponiéndose a esa estructura, digamos, natural de la topografía del suelo, se levanta la que obedece a la plomada, las líneas verticales que van construyendo los cristales construidos que están sobre ella. Y luego hay, digamos, en esos dos planos ya dos referencias muy claras de interés. Definir un proyecto por la luz, por el movimiento de la luz. Definir un proyecto por la plomada, por la gravedad. Definir un proyecto por la topografía. Definirlo por la obra que no es la vertical, sino ligeramente inclinada que vemos en los planos que constituyen la primera terraza o la terraza alta de donde se asienta la iglesia de Santa Trinità dei Monti.
Y luego esa cosa maravillosa que tiene el cuadro de Corot, que es esa concavidad de luz, esa especie de mano que está recibiendo la luz en ese amarillo cadmio característico como centro realmente del cuadro. Parece que todas esas construcciones están consolidando, definiendo ya un proyecto en sus coordenadas esenciales, en la luz, en el movimiento topográfico, en el juego de lo vertical y lo oblicuo, puesto que hay presiones por el suelo que hacen que los planos de contención sean oblicuos, de manera que están casi todos los elementos que luego veremos en la Biblioteca Arciana como apuntados, como si estuvieran pidiendo decir, cójase y constrúyase con esto algo en este lugar. Siguiente. De manera que hemos hablado de una idea que es el paisaje dentro de lo construido y lo construido anunciando el paisaje. La concavidad de luz que había en el cuadro de Corot para mí era algo que estaba en el deseo del proyecto de la Arciana, y es introducir detrás de la boca del mascarone, de esa gran boca, aquella luz que Corot representó en su cuadro, hacer que eso entrara dentro de lo construido, fuera parte de lo construido. De manera que a través de esa boca abierta redescubrimos la luz ambiental. E incluso todo el proyecto en su interior está definido por el transcurso del sol. Los dos planos principales constructivos, que son el plano inclinado porque tiene ya las solicitaciones de una posible referencia a contención de tierras, y los otros planos, que son los antepechos movidos que veremos en el interior de la biblioteca. Entonces, yo diría que un primer paso sería hacer entrar lo que está en el proyecto, en el cuadro de Corot, hacerlo entrar en lo que vamos a construir, que sea visible desde el exterior ese puñado de luz, y que sea visible también desde el resto del Palacio Zuccari, por anunciarse como la entrada a un jardín recreado de libros, un jardín nuevo. Y a la vez, otro fenómeno del que a mí me gusta hablar y que es típico del momento, digamos, lo que han sido siempre las bibliotecas, quizá con más conciencia de sí mismo desde la época de la enciclopedia, la época de la Ilustración, y es que las bibliotecas son centros de luz en el sentido figurado, y por tanto esa luz adquiere un significado, la luz natural, un significado simbólico. Y qué cosa más extraordinaria, siguiendo el argumento de ese simbolismo, que al abrir el portal nos encontramos en el interior de una cabeza que está iluminada, está ilustrada. O sea que la luz ahí también tiene un significado simbólico. Bien, pasamos a la siguiente imagen, que es algo que nos puede aclarar también el paso de esos horizontes más abstractos representados en el cuadro de Corot a otros más concretos y más cerca de la arquitectura, como ocurre en este extraordinario grabado de Piranesi del año 1760, y que es como si realmente hubiera recogido esa luz a la que me he referido en todo momento, lo hubiera encauzado, canalizado a través de la arquitectura y la hubiera hecho caer por esas escaleras. Tiene un sentido casi gravitatorio, pesante, una luz que
caía borbotones sobre la plaza, por las escaleras de la Plaza de España. Los dos cuadros, porque el cuadro de Corot es posterior, y parece sin embargo que es anterior, en el sentido de que la arquitectura es más lejana, está más lejos. 1825 y el grabado de Piranesi es 1360. Sin embargo, el de Piranesi se nota que es arquitecto, que tiene un amor especial a la arquitectura y que está creando ese teatro, esa escena con medios propios de la arquitectura. Pero se parecen bastante en el contenido y sobre todo en la valoración extraordinaria que hacen de la luz y de la topografía. Pensamos. El segundo proyecto que voy a hablar, luego naturalmente volveremos a la Biblioteca Arciana con más detenimiento. Nuevamente me sirvo de un cuadro, que este es de Jacob von Riesdel, que se llama, bueno, es una vista de Harlem con campos de blanqueo del año 1670 y entre 1670-1675, y que me sirvió muy claramente incluso para ganar el concurso que se hizo para este departamento del Ministerio de Cultura holandés, un departamento que está dedicado precisamente a la conservación y el estudio del patrimonio natural y artificial. Y en Holanda lo natural y lo artificial muchas veces van unidos. No solo el paisaje, las zonas verdes, los canales, sino también la arquitectura, digamos, de las casas vernáculas, las construcciones del campo, más luego la construcción culta, la construcción de la catedral. Aquí nuevamente hay esa no distinción, que a mí me parece importante, entre lo que es la arquitectura culta y la arquitectura, digamos, normal, la arquitectura baja. Igual que he comentado antes con relación a Corot, que pinta con el mismo amor, naturalmente, la iglesia de la Santa Trinidad y algunas casas que casualmente o espontáneas se ven maravillosamente tratadas por la luz del sol. Un cierto escepticismo dejo aquí hacia el lenguaje culto, en sentido, sobre todo en la concepción del lenguaje, un cierto desinterés por eso, porque todo tiene valor para mí, todo, absolutamente todo. Y cuando esos elementos más espontáneos los analizamos y los vemos, contienen un valor arquitectónico generalmente muy grande. Pasamos. En particular, digamos, dentro de ese paisaje, la clave, y se ve en esta imagen compuesta de unas focalizaciones en el cuadro de Riesdel, en el cielo y en las construcciones rurales. Yo creo que lo explicaré con más detenimiento luego, pero muy rápidamente casi se ve como la integración de la luz que hay en Holanda, la luz que siempre está atravesada por nubes que pasan y que hacen que los paisajes sean extraordinariamente bellos, en esa movilidad, en ese dinamismo, está captado por la propia construcción de cristal, que es como una escena casi teatral o cinematográfica del movimiento de las nubes en ella. Y un interior, como luego mostraremos, de esa arquitectura de faldones muy tendidos, casi ocupan toda la vertical de lo construido, en una especie de no distinción entre lo que sería la cubierta y la fachada. Son como dos elementos normalmente dispares, distintos, pero en el caso de esas construcciones, unificados en la forma geométrica de esos grandes planos inclinados. Y el tercer proyecto que voy a comentar es la oficina central
de Pharma de Novartis, como saben, es una empresa que se dedica a la, digamos, la investigación y al desarrollo de medicamentos. Y tiene un campus muy interesante porque está lleno de firmas de arquitectos. Seguramente lo conocen todos, está en Basilea y es verdaderamente una especie de museo de arquitectura. Para explicar ese proyecto, me gusta hablar de un espacio que podríamos llamarle de campo estriado y que lo puede representar muy bien ese libro que estamos viendo arriba, a la izquierda, que es precisamente un libro de William Morris del año 1893, de William Morris y Emery Walker, que está dedicado precisamente a la consideración del libro, a la consideración del printing, o sea, podríamos decir, de las artes gráficas. Pero lo que más me interesa sobre todo es hacer aquí una diferencia profunda entre lo que sería el espacio estriado, es decir, el espacio donde dominan las líneas horizontales y queda el cuerpo de lo escrito en unos bloques perfectamente definidos, como se ve en la ilustración del libro este de William Morris, y confrontarlo con dos páginas del Uncoup de Mallarmé, donde el campo en el que se desarrolla la escritura no es estriado, es un campo que tiene, digamos, una valencia general en todas las direcciones. Incluso las dos páginas, que para William Morris son como dos bloques perfectos de líneas horizontales, como si fuera un díptico, en el caso de Mallarmé no es un díptico, pasa, digamos, la energía de la escritura pasa libremente por la página, las palabras no tienen una regla que le limite en tamaños, hay una, digamos, una indefinición, una equivalencia de las posibilidades del movimiento de lo que se escribe en todas las direcciones, en la oblicua, sobre todo de una manera muy evidente, en la vertical también, ese sentimiento de lo que podemos llamar un campo abierto, un campo liso, un campo sin predeterminaciones. Y algo de esto quizá Mallarmé lo tomó de los japoneses, que conocía muy bien. En la imagen de la derecha estamos viendo una imagen antiquísima del año 1250. Es una página de la 1250, seguramente las primeras de la historia del Genji, que está precisamente sobre una figura, una imagen hecha con el agua, que tiene esa fluidez natural en todas las direcciones, exactamente como he dicho respecto del poema de Mallarmé. Hay una cierta verticalidad, porque los japoneses escriben a la derecha de arriba abajo y luego se va moviendo a la izquierda. Hay una cierta verticalidad, pero el espacio y el campo en el que se mueve es de absoluta libertad. Pues bien, esas dos ideas del campo estriado y el campo de movilidad absoluta, o máxima, o si se quieren, liberada de lo estriado, esas dos determinaciones definen o inspiran, vamos a decir así, en gran medida, el proyecto que realicé para la Arciana. Es una oficina, por lo tanto, una cierta uniformidad de funciones y permite poner, digamos, a prueba la equivalencia formal de los espacios interiores,
es la misma función en espacios con cierta equivalencia. Estamos hablando de unas oficinas básicamente en planta paisaje, que se llama así, es decir, no definida por paredes interiores o definidas en lo mínimo, lo que permite una regularidad absoluta en la constitución estructural y, digamos, en la constitución de la fachada, el tamaño de los vidrios, etc. De manera que es una retícula, es un campo estriado perfecto. Pero en su interior, si se fijan en lo que se adivina en el interior del render que estamos viendo, verán cómo se ha incluido como la imagen opuesta, que es la imagen de la derecha, en un atrio, confrontándose competitivamente con ese espacio estriado. Los dos espacios, los dos campos espaciales confluyen en el proyecto. Pasamos. Sí. Ah, está. Bien, antes se había mencionado la Casa de la Lluvia. Y aquí quiero decir que, claro, generalmente, como si fuera un destilado y a la vez un ámbito mayor, un horizonte mayor, recuerden, la hidráulica doméstica es un paisaje, pero la hidráulica doméstica se inspira en el paisaje, pero a la vez es un paisaje. Cuando hice la Casa de la Lluvia, a la vez hice una pequeña instalación, que es la Casa de la Lluvia, pero como pieza, que consiste en una pequeña casita, un poco del tipo de las cabañas primitivas, con lluvia. Sí, la cabaña primitiva, que yo creo que es efectivamente una de las ideas que todos los arquitectos tienen o tratan de manejar como una estructura de estructuras, como un libro de libros, como algo que contiene cualquier proyecto concreto. Y en este caso había ese acercamiento a una definición a través de una pieza. Ahí se ve esa estrategia como de tratar de crear la... demostrar las ciertas esencias constitutivas del proyecto en un proyecto, digamos, libre completamente de cualquier constricción funcional. De manera que lo que hay arriba y lo que hay abajo están contando las mismas cosas, o por lo menos aspectos de las mismas cosas. Pasamos a la siguiente. Y lo mismo ocurre con muchos cuadros que he realizado que me han servido, por ejemplo, para analizar, para explorar el campo de la luz. La luz me ha interesado muchísimo como un fenómeno que se filtra en la arquitectura, especialmente la luz cenital, y siempre adquiere formas porque, como ocurre en los paisajes, los celajes crean túneles, aperturas para la luz, y aun cuando los cuadros están hechos con absoluta libertad, sin embargo, sí me han ayudado mucho para definir proyectos que parten de ellos y parten de esa experiencia. Por ejemplo, en las imágenes que estamos viendo ahora, vemos un paisaje en la parte de la derecha inferior que está recreado arquitectónicamente arriba y que contiene un rayo de sol cambiando la dirección en una franja de las vigas orientadas al norte y, por tanto, orientadas al sur, dejando entrar la luz en el interior y, naturalmente, haciendo un pasillo de luz, exactamente como lo que ocurre en los paisajes, que las nubes hacen a veces pasillos de luz, y esto se puede recrear arquitectónicamente. Lo que quiero mostrar aquí es que el estar atento
a esa naturaleza y a la física de la naturaleza, que sería uno de los anillos permanentes de la arquitectura, produce en sí mismo arquitectura si lo realizamos con esa voluntad de recrear, de constituir nuevamente a través de los medios arquitectónicos un paisaje. Pasamos. Las siguientes imágenes, bueno, son fotografías de estos análisis o esta exploración en arquitectura a través de los techos de luz cenital, que están referidos muy concretamente a cuadros que he realizado en ese tiempo. Bien, volvemos ahora a la Biblioteca Herciana. Como decía hace un momento, quería introducir en la cabeza que es la biblioteca, la luz natural. Cuando atravesamos la puerta nos encontramos un espacio muy iluminado. Aquí seguramente también en la fotografía es la luz de la mañana, que viene de la derecha, en este caso de la fotografía. Y la Biblioteca Herciana nace, naturalmente, todos lo saben, había una construcción previa en el año, del año 62, que no cumplía las condiciones de la capacidad deseada, ni la funcionalidad, ni la seguridad, ni la prevención de incendios, ni cumplía con la evacuación, las facilidades de evacuación necesarias. Y entonces se ha adelantado antes, en el propio vídeo se ha comentado, en el año 96, se hace un concurso internacional en el que participo y gano, afortunadamente, y entramos a hacer ese proyecto. Había una serie de condiciones, como también se dice en el vídeo, de salvar absolutamente los restos arqueológicos que hubiera en el subsuelo, la Casa de Lúculo o los jardines de la Casa de Lúculo que allí existían, y eso llevó, y al mismo tiempo mantener un patio, como pedían, como siguiendo la pauta de las construcciones romanas. Y esas condiciones y también la disposición muy positiva de los directores de la biblioteca, que en ese tiempo fueron Christopher Frommel y Matthias Wiener, y también de las directoras sucesivas como Elisabeth Giffen, Sibylle Schifferer, ayudaron mucho, estuvieron siempre al lado, para que, aun cuando ha sido un proceso largo, ese proceso llegara a un buen fin, y así creo que ha sido. Y cito a esos nombres porque realmente estuvieron siempre apoyando el proyecto. Estamos hablando del año 1996 y se inaugura el 2013. Son muchos años de venir a Roma casi todos los meses. Casi todos los meses, por lo menos un día, muy deprisa y muy denso. Para realizar una obra que es relativamente pequeña. También en el vídeo decían que era un edificio de 8 plantas, 6 plantas sobre rasante y 2 bajo tierra, sótanos. Y lo que se construye es, lo están viendo en la planta de la ciudad, lo que es la zona blanca, el resto es el Palacio de Zúcar y a la izquierda, y el palacio llamado de Stroganov a la derecha, que precisamente era el sitio en donde vivió antes de ese palacio, o tenía su casa, el pintor Salvatore Rosa. Digo el pintor Salvatore Rosa porque es un pintor que a mí me interesa o me interesó mucho por esa por ese romanticismo antes de tiempo y por un interés por el paisaje y por la figura humana aunados en los cuadros.
Entonces, como digo, es una obra relativamente pequeña que tiene una superficie útil total de 2.150 metros cuadrados y que dio pie a un proyecto muy costoso, pero muy rico precisamente por las dificultades y las constricciones que tenía. Las reglas de juego eran muy estrictas y eso, pues, naturalmente hizo que fuera todo más difícil. Yo he de decir que he tenido allí una ayuda extraordinaria en el arquitecto Enrico Dagay, que está sentado aquí con nosotros, Elena Parducci también, y que es hija de uno de los ingenieros extraordinarios que intervinieron en este proyecto tan especial, que el vídeo refleja al inicio, de una construcción que está prácticamente, como yo decía, poniendo los pies en los pies que había en el borde del solar anterior. Como todo parece un milagro porque no ocupa lugar nuevo para la exploración arqueológica, lo deja todo absolutamente libre. Los ingenieros fueron Alfredo Marín Pietti y el Manipieti Parducci, que fueron absolutamente extraordinarios y definieron un proyecto, yo creo que muy interesante, muy interesante, y dan una riqueza enorme al proyecto de arquitectura. Pasamos. Como saben, bueno, toda la manzana hasta lo que es el Palacio Stroganov, pues comienza con la logia de Filippo de Jubara del año 1711. Después el Palacio Zuccari, que es el proyecto naturalmente reformado en el tiempo. Las fachadas están tocadas en el tiempo, pero constitutivamente o digamos, formalmente, volumétricamente son igual, son lo mismo, los huecos en los mismos sitios. Del Palacio Zuccari, que se inicia en 1579 y acaba en 1609. También es un proyecto largo, ¿no? Y después viene esa construcción que era el jardín del Palacio Zuccari, pero que tenía una construcción anterior, como he dicho, del año 62, y que fue demolida para construir nuestro proyecto. Y después el Palacio Stroganov del año 1898, que fue anteriormente la Casa Salvatore Rosa. Y esa casa también yo la miré con cuidado para definir el proyecto, como luego explicaré. Todo esto fue propiedad en el año 1913 de Henriette Hertz y que fue adquirido el palacio, que luego donó al Instituto Max Planck. Los hechos fundamentales, enseguida recuerdo muy bien que para el concurso, es un concurso realmente que me volqué en él, en los dibujos del concurso, los dibujos originales del concurso están en este momento están en una exposición sobre mi obra en el Museo ICO de Madrid, pero están permanentemente en el Museo de Arquitectura de Múnich. Y los he visto hace pocos y realmente me sorprenden. Es un concurso, en el 96 ya había ordenadores, ya había de todo, pero está dibujado todo a lápiz y todos los planos tienen una calidad muy especial y además prácticamente definen el proyecto tal cual. Prácticamente no hay cambios con relación a lo que se ha construido. Nuevamente, todos los temas de la topografía y lo que rodea, especialmente lo que está focalizado en la Plaza de España, pues tenía que estudiarlo a través de los documentos que existen. Por ejemplo, estamos viendo arriba en el plano de Roma de Antonio Tempesta del año 1593 la construcción del Palacio Zuccari. Observen cómo se ve ya que levanta
del suelo. En el plano de Roma, el famoso plano de Falda del año 1676, naturalmente se ve construido el Palacio Zuccari y además se ve muy bien el jardín con su entrada del Mascarone. Está perfectamente representado en el dibujo. Y claro, en el año 76 ya habíamos dicho que el Palacio Zuccari había terminado en el año 1609, o sea que hacía ya casi más 60 años, 61 años que estaba construido. Y por tanto está perfectamente representado y se ve muy bien el jardín, que es efectivamente el jardín que yo llamo de libros actualmente. Y en la imagen de la derecha, que es una pintura del año 1711, se ve todavía los caminos en zigzag. Naturalmente el zigzag es el modo de ascender de un punto de cota muy bajo a uno muy alto en el estrecho margen que deja la topografía natural, y naturalmente está definiendo ya también lo que puede ser la definición arquitectónica de las escaleras que se construyeron después. Las imágenes del plano del Noli del 1748 naturalmente representan perfectamente el Palacio Zuccari con el patio jardín de la casa de Zuccari. Y también en ese momento yo imaginaba, aunque no llegué a encontrarlo entonces, me imaginaba cómo pudiera ser, cómo sería la casa de Lúculo. Naturalmente, la casa del Patricio Romano, naturalmente, ahí en el borde de la ciudad de Augusto, muy cerca de la muralla, que vemos en el plano anónimo del 1368, que representa la Roma de Augusto, nos imaginábamos algo parecido, no tan barroco quizá, pero algo parecido o tan complejo a lo que Pirro Ligorio en el año 1561 representa, imaginándose él también como arquitecto esa casa que estaba oculta en el subsuelo. Y efectivamente, en lo esencial es una casa abancalada donde hay dos órdenes fundamentales de escaleras: uno, la escalera de métrica asociada al pie humano, y también el otro escalón mucho mayor que corresponde al muro de contención, generalmente un muro de contención con una ligera inclinación. Bien, lo que hay en el subsuelo, también como hemos visto en el vídeo, bueno, es la casa de Lúculo, sus jardines tienen mucho valor, que no voy a explicar para no detenernos demasiado. Estas son las imágenes de los mosaicos que aparecen. Por ejemplo, tienen esta figura de un perrito perfectamente legible. Hay unos cupidos, etcétera, de esa zona de jardín también acuático que se mezcla frecuentemente en las casas ricas de los patricios romanos. Y también la otra búsqueda, naturalmente, era qué comportamiento tenían los arquitectos en estos problemas que se dan específicamente en los altos fuertes de la colina del Pincio. Y Bernini, por ejemplo, Bernini, se dice que la biblioteca arciana es fundamentalmente barroca, y estoy de acuerdo, es fundamentalmente barroca, pero también es algo que nace casi diríamos por la propia constitución del terreno y de la arquitectura dialogando entre sí. Todos los proyectos, en el fondo, a mí me parecen mucho a lo que ocurre en el interior de la biblioteca arciana. Bernini dibujó
precisamente la cabeza del mascarón. Hay un dibujo que no he traído, pero tenía interés en el problema de subir a la iglesia de Santa Trinidad desde la parte de baja de Roma, e ideó una subida en zigzag, naturalmente, muy optimista, porque subir con los carruajes por esas curvas hubiera sido prácticamente imposible, para llegar además a otra cosa prácticamente imposible, que es acusar la simetría o el eje simétrico de la iglesia de la Santa Trinità con las escaleras, cosa que, digamos, no es posible. Algo parecido ocurre también en la Biblioteca Herciana. La cabeza del mascarone, la puerta no está en el centro del eje de la intervención, está desplazada. De manera que hay gestos propios de los arquitectos, que es crear o bien la curvatura o bien el juego en concavidad, convexidad, para que la referencia de la axialidad pase permita un desplazamiento sin advertirlo. Bueno, eso ocurre, no ocurre en el caso de Bernini, pero refleja muy bien el deseo de la axialidad de la escalera, de la escalinata. Incluso lo potencia con unas alas laterales y dignificando, creando un lenguaje culto para vestir a la iglesia de Santa Trinita. Bien, los otros proyectos son más realistas, el de Alessandro Specchi del 1717, con unas escaleras, o sea, dos órdenes, una jerarquía de saltos, por así decirlo. Y se ve muy claramente el círculo que sirve de rótula para, digamos, aunque el dibujo sigue siendo simétrico totalmente, y está acentuado por esos dos pequeños obeliscos de la parte de abajo, sin embargo, no puede ocurrir esto en la realidad, pero sí desviando el eje, cosa que es muy fácil, precisamente porque ya ha anunciado la manera en que lo va a hacer, que es creando una rótula, y ese giro ya permite desplazar el eje en una dirección. Y lo mismo ocurre en el proyecto de Francesco de Santis, que es más prácticamente igual a lo construido en el año 1726, a lo que se ha construido, lo que vemos allí ahora, y en la imagen de Paolo Panini, que siempre es tan fiel a la realidad, vemos la imposibilidad que he dicho antes del eje de la iglesia con relación a la escalinata. Se ve muy bien que está desplazada a la izquierda y que, digamos, ha resuelto. Todos estos arquitectos han preparado la estrategia para la solución de ese problema por medio de lo que he dicho antes, de un sistema de concavidad, convexidad, que está en la Biblioteca Herciana también. Pasamos a la siguiente, y que se ve muy claramente en esta escena. Primero, el patio se separa de los forjados de las plataformas, se crea un escalonamiento, ese escalonamiento es como la escalera en una doble dimensión, una alta y la otra que correspondería a los peldaños de las escaleras pequeñas, y al mismo tiempo, como digo, hay esa concavidad, si seguimos la línea de ese forjado, no solo se va desplazando en una dirección, pero sí establece ese movimiento de salir y entrar en cada una de las plantas. Ese es un gesto típicamente barroco. Y luego también es barroco esa ascensión vertical, ese deseo de que la luz juegue en la totalidad del edificio. Y lo que es muy importante es que a la derecha de la imagen tendríamos el plano inclinado, que es una especie de muro de contención simbólico, puesto que ahí no necesitamos un muro de contención, pero sí es un muro inclinado que produce dos cosas que producen todos los planos inclinados que vemos precisamente en la Plaza de España. Pues esa ligera inclinación hace que la luz del sol
sea más emocionante, especialmente en las tardes, porque es cuando la luz está en la posición del sol, digamos, abajo de las escaleras. Y aquí, en este caso, hay dos reflectores de luz, uno que es el plano inclinado y otro son esas bandas que ven al fondo, detrás de los cristales, antepechos, que son los reflectores, diría yo, de la mañana. Yo estoy siempre pensando en el cuadro de Corot, estoy siempre pensando en que él se pintó el sol de la mañana y las sombras azuladas de los edificios serían los que el plano inclinado ahora en este momento tendrían. Bien, la imagen siguiente corresponde precisamente a la casa de Salvatore Rosa, es decir, lo que era lo que es ahora el palacio, es decir, la construcción nueva del Palacio Stroganov. Y en el Letalurí hay un grabado muy bello, bueno, todo el libro es maravilloso, de Roma, ¿no? De la edición de los edificios de Roma moderna, del año 1840-57, es decir, que muy poco antes de hacerse el Palacio Stroganov, todavía tuvo tiempo de ver cómo era la casa de Salvatore Rosa. Y la casa de Salvatore Rosa, en el fondo, es muy parecida, el dibujo, sobre todo, a la manera en que yo concebía en el proyecto del concurso lo que nos íbamos a encontrar. Por ejemplo, el cielo, al entrar arriba, en esa torre, que es una construcción que ahora vemos, esto es una imagen del Google, una imagen aérea, estamos viendo la misma torre. Si nos situamos en el patio, es decir, en la entrada, hacemos una línea, llegaríamos a ver la torre, que es la misma torre que ve Letalurí desde la entrada de la casa del pintor. Bueno, lo cierto es que para mí eso es maravilloso ver que efectivamente, porque esto lo encontré después, señala esa idea de que entras y ves el cielo azul. Y en las imágenes de los croquis del concurso, se ve, por un lado, ese deseo de dominar la no simetría de la entrada, es decir, ese desplazamiento hacia la derecha de todo el espacio que teníamos que tratar, y el cielo que está escrito arriba, a lápiz, cielo pone. O sea, que era consciente exactamente de ese mismo, digamos, episodio de paso que debía de anunciar el cielo inmediatamente. Porque, en el fondo, lo que queríamos era que la biblioteca fuera como lo que ocurre en el dibujo de Letalurí, que es que atraviesa jardines. Los jardines no tienen forjados, son bancales con árboles o vegetación y se ven de una vez. Entonces, el ver de una vez la topografía de lo construido, en el caso del grabado de la izquierda, y verlo en lo que nos proponíamos en el proyecto que estaba trabajándose desde el croquis, son idénticos. La imagen también de la sección muestra ya el plano inclinado como si fuera un plano de contención, un plano de contención de tierras, aunque no contiene tierras, sino que contiene, y esto todo son ya las metáforas arquitectónicas, contiene los libros en compacto, es decir, la masa, el subsuelo terrestre de la sabiduría, por así decir. La masa del cuerpo fundamental de la biblioteca herciana está detrás de ese muro de contención, con su peso en horizontal que obliga a que las verticales se transformen en líneas inclinadas. Y luego también, pues, un deseo de que formara parte del subsuelo, de lo que hay debajo. Es decir, que la entrada permitiera, a través de una excavación, de una oquedad, permitiera la visión que luego, pues, se ha conseguido de la arqueología.
Bien, la imagen de las plantas, yo creo que solamente voy a llamar la atención sobre el hecho de que toda la métrica y la geometría del proyecto está, digamos, dirigida y gobernada desde la boca del Mascarone. Todas las líneas que hay en el proyecto tienen una referencia a la boca, e incluso la estructura del propio edificio. La estructura esa que fue objeto de un proyecto muy interesante que vemos en la imagen siguiente en sección, y están viendo el puente de una planta que sirve de apoyo a toda la biblioteca, de apoyo y también para colgar las dos plantas en el subsuelo. Y el sistema de pilotis, que también se comentó en el vídeo que acabamos de ver, de 170 pilotes, 170 micropilotes, es decir, perforaciones casi como pelos, introduciéndose a muchos metros, me parece que oscila entre 30 a incluso más metros en el subsuelo. Y luego esta estructura que han visto muy bien explicada en el vídeo, de unas grandes vigas horizontales atadas entre sí, constituyen ese suelo artificial de todo el resto de la construcción. La imagen de la derecha es la imagen de la maqueta, del modelo que se hizo y que prácticamente es igual que el proyecto construido que hicimos también para el concurso o inmediatamente después del concurso, y que está precisamente ahora en España en esta exposición de mi obra, y que es propiedad naturalmente de la propia Biblioteca Hercianna. Pasamos a las siguientes imágenes, las han visto en el vídeo y estaban allí explicadas, son las excavaciones arqueológicas y la complejidad estructural muy interesante. Yo creo que una de las cosas más interesantes de este proyecto ha sido su construcción desde el punto de vista estructural. Podemos pasar a la siguiente imagen, donde vemos cómo por una parte está la estructura de sostén, la estructura de sostén de las paredes construidas y a conservar, la estructura para apoyar la propia grúa, que está en el aire, también ya aquí vemos uno de los muros que luego están pretensados y postensados, una de esas grandes vigas que atraviesan, como he dicho antes, gobernadas desde la propia boca del Mascarone, abriéndose ligeramente en abanico, y en cierto modo es como si los huesos estuvieran también gobernados por la boca del Mascarone. Vamos a pasar. Bueno, en esta imagen sí vemos lo que antes había comentado. El patio, hay dos patios, por así decirlo. Hay un patio de luces y hay un patio de, vamos a llamarlo, de intemperie, un patio de aire natural, un patio al exterior, que es el que vemos a la izquierda y que han visto en el vídeo que han pasado con unos toldos arriba. Pero quizá una de las cosas más bellas de ese patio ocurre cuando llueve, porque se ve, parece que entra una masa paralipépedica de agua en el interior de un patio que está dislocado, desplazado respecto a él. Y ahí vemos también inmediatamente el escalonamiento, las gradas, los bancales de los libros, muy deliberadamente asomándose a cara, por así decirlo, para que sean realmente su faz, la faz de una biblioteca. Seguimos. La sección transversal y otra visión de la estructura. La estructura de vidrio fue realizada también muy cuidadosamente con la ayuda de Andrea Viganò, el arquitecto italiano, y está muy cuidada de diseño. Luego explicaré por qué. La siguiente imagen
Las dos imágenes muestran, hablando de la luz, dos fenómenos esenciales que acompañan siempre a la luz, que es la luz en reflexión y la luz en transparencia, la luz que pasa por los objetos abiertos, como en el caso de los vidrios, por la estructura de la fachada del patio, y la luz que refleja lo construido, la luz blanca y la luz de las transparencias. Si pasamos a la siguiente imagen, las vedutas de otro pintor español que vivió cerca, muy cerca de la Biblioteca Herciana, fue Velázquez, e hizo estas dos imágenes que son exactamente casi ilustraciones de lo que estoy comentando. La luz como reflexión en la serliana que vemos en la parte de arriba y la luz como transparencia hacia la Villa Borghese desde los jardines de la Villa Medici, como transparencia en lo que se llama la serliana de Ariadna. Son pinturas de 1650, son pequeñas y están en el Museo del Prado. Me gusta traerlo para explicar y acompañar también para el fenómeno muy evidente que hay en la Biblioteca Herciana de la luz como reflexión y la luz como transparencia. Bien, ahora entramos en la siguiente imagen, que es un círculo más estrecho y más próximo a lo que es propiamente la biblioteca y a lo que son los proyectos de biblioteca. Esta imagen de ese proyecto fantástico de Boulez, con esa experiencia extraordinaria de los libros, como si fuera un jardín escalonado, está presente en mí realmente cuando inicio el proyecto de la Biblioteca Herciana y se reproduce muy claramente en el espacio real. Siguiente. O el proyecto de Asplund, que también hace emocionante en la Biblioteca de Estocolmo ese jardín escalonado central, que es, digamos, el patio de trabajo de la Biblioteca de Estocolmo. Y, naturalmente, en la imagen de la derecha, que es de la Herciana, también ese escalonamiento visto frontalmente desde el otro lado por transparencia del patio de cristal. En la siguiente imagen se concentra algo que para mí tuvo importancia en el proyecto. Cualquier proyecto de arquitectura de una biblioteca yo creo que tiene que pasar por los proyectos previos de Boulez, por ejemplo, de Asplund o en este caso de Labrousse. Labrousse es un arquitecto que a mí me gusta mucho, es un arquitecto muy sencillo, digamos, económico, que llega al punto muy rápidamente y que tiene también una combinación de estructuras materiales con un carácter tectónico y masivo, combinado con las estructuras nuevas para aquella época del acero que vemos en la sala de lectura de la Biblioteca de Santa Genoveva en París. Pero también esta especie de disección de la maqueta refleja condensadamente el mismo movimiento que tiene la Biblioteca de Labrousse, que es entrar por una parte oscura y relativamente baja y ascender abrirse de pronto a través de esas escaleras en un espacio grande y luminoso. Este espacio angosto sería la bóveda de la boca del mascarone, ese túnel oscuro que de pronto se abre a la luz a través de los cristales y de la estructura metálica. De manera que hay una condensación del proyecto de Labrousse en el proyecto de la Herciana. Pasamos. Quizá más claramente se ve simplemente trasladando lo que serían estos antepechos de ladrillo lavado en blanco, en la parte inferior de la sala de lectura, y la parte superior invirtiendo. Es decir, lo que en un caso es
estructura de sostén del techo. En el caso nuestro vamos a decir que es como un techo invertido, casi colgado. Pero el diálogo entre los dos materiales, uno más tectónico y el otro más ligero, están inspirados, están en, bueno, mejor dicho, en el caso mío, inspirados en, en el de la Brust. Seguimos. Las ménsulas se invierten, pues como digo, está colgado, pero hay una intención, digamos, similar, incluso visible, en el interior de la biblioteca. Seguimos. Y la maravilla del diseño muy concreto del proyecto de Henri Labrust siempre me llamó la atención, el cuidado en que están hechos los roblones, las articulaciones de los arcos, etcétera, que se reproducen de una manera actual o moderna, pero están acusados. Por ejemplo, se acusan también la tornillería, la articulación del cuelgue con los elementos verticales, tratando de emular en lo posible a ese refinamiento de diseño que tiene la Brust en Santa Genoveva. Pasamos. Bien, esta es la imagen de antes que sirve, pasamos, que va a servir de inspiración y también incluso para convencer a la propiedad holandesa del Ministerio de Cultura de que mi proyecto iba bien encaminado. Pues me alié, tuve una alianza con Ruisdael, que es uno de los que representa maravillosamente Ruisdael el cometido de ese Instituto de la Conservación del Patrimonio. ¿Qué imagen más bella de Ruisdael para sus actividades, el motivo, la razón de ser de ese instituto? La iglesia, la arquitectura culta, el paisaje con sus canalizaciones, etcétera, es el paisaje. Las nubes es lo que ocurre en el más distante horizonte de toda Holanda. La arquitectura rústica, con esa típica construcción, es lo que va a inspirar el edificio nuestro. Es decir, que estábamos descubriendo las cartas que íbamos a manejar en nuestro juego. Y a lo mejor por eso pues también dijeron, bueno, muy bien, adelante. Esta es la ciudad de Amersfoort, es una ciudad que ahora ha crecido mucho, pero que tiene un núcleo antiguo, muy de escala muy menuda, muy pequeña. Nuestro edificio se va a situar donde se ven aquí estas construcciones, no sé si industriales o como de algunos almacenes, que fueron, digamos, vaciados, y ahí es donde se va a disponer un edificio relativamente grande para la cercanía del corazón de la ciudad de Amersfoort. Y esa es una de las razones por las que yo quería que ese volumen fuera, estuviera animado, como estaba animado el paisaje de... Bueno, sí, aquí estamos viendo esa imagen. Claro, es un edificio muy grande para lo que... Sin embargo, pues con ese mecanismo de la reflexión de la luz se aligera, se identifica el cielo con lo construido. A la derecha hay un ferrocarril muy evidente, muy fuerte, digamos, una condición muy fuerte al proyecto, y tiene que estar de espaldas, no solo porque también la parte más valiosa es ese corazón antiguo de Amersfoort, sino también porque es una incomodidad, naturalmente, enfrentarse a una línea de ferrocarril. Entonces, verán cómo hay una estrategia de proyecto en ese sentido. Pasamos a la imagen siguiente, donde se ve como si hubiéramos hecho un análisis de las casas rurales con el tipo de construcción que inspira el proyecto. No es necesario que explique mucho porque se está viendo el salto de ese tipo de arquitectura a lo que nosotros hacíamos, no con madera, aunque sí vamos, tiene unos elementos por razones acústicas forrando lateralmente las grandes vigas también sostenidas desde arriba.
y como si fuera una recreación del tipo de estructura que tienen esas casas antiguas. La siguiente imagen también refleja un deseo de identificarme con los interiores, en este caso cultos o holandeses, que muestra esta pintura maravillosa de Saint-Redam, y que para explicar, lo recuerdo muy bien, que para explicar el tono general del edificio, pues hablaba de unas estructuras de madera, aunque no son de madera, son de acero, pero con esas caras acústicas de madera, y ese sentimiento de madera en el interior, estructuralmente, luego los baños blancos, es decir, la paleta de color del edificio es idéntica a la paleta de color de la pintura de Saint-Redam. Pasamos. Bueno, esta imagen muestra cómo se reacciona el edificio por la parte de la derecha de un modo muy distinto a la parte de la izquierda en la imagen, porque en la derecha pasa el ferrocarril y se abre hacia el otro lado. Siguiente, son plantas que no voy a explicar para no detenernos. Pasamos a ver ya las imágenes de la gran marquesina, que sí tiene la intención de crear una escala muy parecida a los edificios del resto del corazón de Amersfoort. Y bueno, siempre se abre a la luz, también un techo cenital en un zigzag de luz, y como la experiencia de nada más entrar al edificio, ver la totalidad de su actividad presente. Siguiente imagen. El zigzag de los vidrios en el exterior, claro, naturalmente crea reflexiones de luz y transparencias. Nuevamente, reflexiones de luz y transparencias. Y también en el interior se ven zonas de luz iluminadas por el sol y otras en sombra. Pasamos. Las intersecciones de los planos de vidrio, que están formados por una especie de vidrios en forma de bastón, o sea, planos y curvos que dan una viveza mucho mayor a todo el espectáculo de las nubes y también al juego de la reflexión y la transparencia. Y luego las intersecciones que me interesaron muchísimo porque eran muy difíciles de dibujar. La intersección de esos planos en bastón, en inclinados y con planos en un ángulo, en ángulos arbitrarios, por así decirlo, daba pie a figuras muy complicadas, pero muy bien construidas y resueltas finalmente. Y la otra cara, hacia un solar que yo creo que en este momento está construido, pero que refleja muy bien la idea de cómo nos defendimos del ferrocarril, en una especie de arquitectura opaca, como un capote envolviendo y protegiendo la construcción que está detrás. Bien, bueno, vamos terminando, queda muy poco ya. El proyecto de Novartis, muy rápidamente lo explico, queda dentro de un proyecto urbano hecho por el profesor Lampugnani para todo el campus, y nosotros fuimos muy, muy obedientes a ese proyecto. Incluso yo creo que es un ejemplo muy claro de todo lo que hemos llamado antes lo previamente reticulado. Este sería la planta verde que vemos ahí, es la cubierta de nuestro edificio, que se cubre con césped. En este recuadrado, bueno, está recuadrado para que vean cuál es nuestra intervención, pero están viendo que todos los edificios, desde el de Sana, el de Sejima, bueno, el que se libra de eso fue Gehry,
que le vemos casi enfrente y un poco más abajo del proyecto mío, pero bueno, hay una serie de proyectos de arquitectos, todos muy buenos, como saben, aquí también hay obras de Álvaro Sisa, de Rafael Moneo, de Soto de Moura, de Chipperfield, que está justo enfrente mío, en la parte de arriba, y es un campus extraordinario desde el punto de vista de la arquitectura. Bien, en la imagen siguiente, que es del render, se ve esa estructura, la transparencia del edificio y donde se acumula el digamos el proyecto de campo libre, que es lo que ellos llamaban una obra de arte, a work of art, y que me la encargaron a mí precisamente para hacer ese juego entre lo reticulado y lo libre. La siguiente imagen. Podemos poner la siguiente. Es un proyecto que tiene una retícula muy acusada también como vestimenta, no solo, digamos, se acusa de una manera deliberada la retícula, se acusa como vestimenta, y no solo estructuralmente, que también es, pero que está detrás, pero se acusa como vestimenta en mármol blanco, muy rutilante cuando hace los días de sol. Pasamos al interior para ver el otro campo libre de juego en esta pieza que está hecha como en aquellas imágenes que veíamos del año 1250 del poema o del libro del Genji, como soporte, campo de papel, podríamos decir paperscape, es paisaje de papel de con estas, recreado a través del agua en una imagen. Igualmente nosotros hicimos esta imagen en agua, yo dispuse, pues una, es muy fácil de hacer, es lo que se llama marbling en inglés o marmolear en español, no sé en italiano, pero son esos papeles que están hechos aplicando un papel sobre una lámina de agua en el cual hay unas manchas de tinta junto con trementina, por ejemplo, que no se mezcla y por lo tanto da pie a unos círculos concéntricos que simplemente moviendo la mano se transforman en esas líneas como de agua que recuerdan mucho también a las líneas en un mármol, que recuerda en realidad a toda la naturaleza orgánica y que era precisamente el deseo de romper la reticulación de todo el edificio. Esta es una imagen del vestíbulo de entrada, el pórtico de este palacio, vamos a decir, porticado, con su entrada, tiene una doble altura, hay un gran meeting room y luego ya en el interior está el patio, las escaleras y toda una serie de servicios de la vida propia del edificio. Una cosa interesante, bien, pasamos la imagen a esta calle porticada que obedece al proyecto de Lampugnani y pasamos a ese vestíbulo de doble altura con la gran sala o meeting room y vean también la voluntad de acusar las estrías por una estructura, por la estructura que se manifiesta y se hace visible en todo el edificio, la estructura de hormigón armado que se hace visible en todo el edificio, no creando falsos techos, sino dejando la estructura tal como es constituyente de nuestro edificio. La siguiente imagen es otra imagen del atrio con la pieza, vamos a llamarla del agua libre, la doble altura, la retícula dialogando en contraste con el otro elemento y bueno, unos muebles que ellos querían que tuvieran mucha importancia y que son, digamos, recuerdan o son Art Deco. Bien, la siguiente imagen, que es una planta típica de este edificio, la disposición de las mesas de trabajo en estas plantas paisajes continuas con algunos pequeños centros para reuniones.
La siguiente imagen es, da idea de cómo es ese interior. Y fíjense, se ve a fondo a la izquierda el proyecto de Getty, que también es también completamente libre, no sigue la pauta la regimentación, el régimen urbanístico de Lampugnani. Pero fíjense, también quiero que adviertan que la estructura se duplica a partir de la primera planta. Vean cómo los pilares que están forrados de madera dejan una hendidura, y esa hendidura es una ventana, precisamente es una ventana, que es completamente una ventana de aire, no de luz, naturalmente, porque los vidrios son enormes. Es completamente estático todo el edificio, sin embargo, tiene ventanas que se abren. Y se abren, pasamos a la imagen, se ve en la planta, los arquitectos lo verán muy claramente, ven la estructura duplicada y una puertecita abierta en la imagen de la izquierda, y el aire entra justo detrás del mármol hacia el interior. De manera que en ese edificio que aparenta estar completamente estático, se pueden oír los pájaros o se puede sentir el aire fresco entrando. Naturalmente, esto combinado con aire artificial, etc. Bien, sí, estas imágenes explican eso que acabo de decir, las dos, una puerta cerrada y la puerta abierta, es decir, la ventana abierta y la ventana cerrada. Pasamos a la siguiente imagen del atrio. Y la estrategia es parecida, en el fondo, a un proyecto muy antiguo, que es la instalación Luz y Metales en una galería de Barcelona, que consistió en coger el espacio ortogonal y perfectamente definido de la sala de exposiciones y redibujarla libremente. Siempre quedó como un proyecto inicial este proyecto, donde se establece un tipo de interés de la arquitectura, para mí, que es la vestimenta orgánica, que es introducir elementos orgánicos o naturales que sean más libres que la propia estructura construida. Y que dio pie a una imagen de confinamiento regular, pero a la vez un deseo de liberación, de introducir la mano en lo construido y otras experiencias que no voy a explicar. Pero lo que sí quiero decir es que, del mismo modo que aquí se rehace a mano la estructura sobre la que se trabaja, en el caso de Novartis también hay una estructura completamente libre que tiene un destino de servir como de contraposición o de oposición al resto de lo construido. Las siguientes son secciones donde muestran el lugar que ocupa y el peso que tiene, digamos, aquella work of art, ese trabajo de artista que me encargaron, en el conjunto del edificio. Y las imágenes siguientes son imágenes que ponen en relación aquellas imágenes del tipo que vimos al inicio, de los poetas japoneses del siglo XI, de la época Heian. Estos son muy antiguos, del año 1112. La siguiente imagen también es los paper escapes, que decía antes, los paisajes de papel en los cuales desarrollan las caligrafías. Que, como vemos en la imagen aquí, acompañan la vida de las personas que trabajan en el espacio. Y también, naturalmente, tiene una función de velar la actividad de los pupitres o de los despachos que vemos en las plantas, de los movimientos de subir y bajar por las escaleras o de descansar en estos lugares de descanso. Bien, pues con esto termino los
tres proyectos que hemos visto, las estrategias de proyecto en ellos y nada más. Muchas gracias. Bene. Dunque, noi adesso chiaramente dovremmo avviarci alla conclusione, però mi sembrava doveroso ringraziare questa redazione di Archidiap che vede appunto come caporedattore Donatella Scatena e poi Balducci, Bruni, Capalbo, Cutri, Del Pinto, Foppoli, Marco Aldi, Murro e Pietro Santo, perché senza di loro questa cosa non sarebbe riuscita così bene. Hanno curato tutto. Io prego di alzarvi. Molti di loro lo fanno a titolo volontario, il fuoco sacro ci prende, l'architettura ci coinvolge. Io devo dire che sono molto contento, non so, penso che potremmo finire qui. Cioè, so che la redazione si era preparata alcune domande, ma magari gliele scriveremo per un'intervista ideale. Baldeweg è stato veramente generoso e ha profuso, come dire, molta parte della sua energia dentro questa lezione. Ecco, penso che... Io ho scoperto una cosa, ecco, volevo lasciare questo messaggio. Io ho scoperto nel mondo di queste archistar, di queste architetture dopatissime che girano per le riviste, questa lezione di humilitas, la vorrei dire umiltà, ma insomma meglio dirla humilitas, che riconduce, come dire, tutti i misteri dell'esistenza alle più usuali misure quotidiane, mi pare una lezione bellissima, magnifica, commovente. Grazie al maestro Baldeweg.